odio los penes. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Me están esperando? Pará, entro y salgo y te lavo. Vamos, ahora te lavo. Váyanse todos a la concha de su madre, estos premios son una verga, merecía ganar el show, obviamente. Y no te olvides de rodearte de buena gente. Mañana revista Gente, esté atento porque se pica todo, me dijeron. Hola Reinis, ¿cómo están? Estamos acá haciendo un blog para Gente en la mitad de los premios Ídolo. Y me van a acompañar y les vamos a mostrar todas las internas y todos los chismes, amor. ¡Estoy congelada! ¡Estoy congelada! ¿Cómo se hace para traer un vestido y estar soportando el frío? No sé cómo se hace, te digo. Yo igual así con la peor de las gracias, porque yo no tengo mucha gracia para caminar y esas cosas. ¿Cuál fue tu peor canje? ¿Canje más raro que tuviste? No, mira, la verdad es que yo soy muy meticulosa a la hora de hacer un canje y literalmente no agarro nada que no me guste. Pero cuando te digo nada, nada. O sea, nunca voy a hacer algo forzado, algo que no me guste, algo que no consuma. ¿Y propuesta que dijiste, no, esto ni loca lo hago? Sí, bueno, casinos online, sex shop, monedas virtuales, ¿viste? Esas cosas que yo no me voy a poner a hablar de cosas que no sé, amor. ¿Sabés qué me contaba otro colega tuyo, influencer, que de un sex shop le ofrecieron hacer un canje de penes y le mandaron una caja grande de penes de plástico? Y dijo, ¿qué hago con esto? ¿El Gordi Lea? No, Fede Popo. Ay, lo amo. Bueno, amor, claro, ¿qué va a hacer con eso? Yo no lo agarraría porque encima le odio los penes. Me mandaron cosas de un sex shop. Yo acepté porque pensé que me mandaban tipo preservativos, cosas así, que bueno, me van a venir bárbaro. Me mandaron como varios juguetes sexuales. Y dije, bueno, me da un poco de vergüenza hacer un video, tipo lo ve mi abuela y yo con un pito de goma en la cara. Entonces le dije a la chica de la marca, mira, me da cosa hacerlos, te los devuelvo. Y la chica me contestó, no, juguetes sexuales no se devuelven. Le digo, no, pero no los usé todavía. No se devuelven, quédatelos. Bueno, me los regaló en realidad. ¿Pero los tenés a todos? Los tengo. Los he usado, ¿sabés cómo? Mirá. Eso contesto. Peor canje que me llegó. ¿Qué le ofrecieron y que no aceptaron? Mi primer canje fue una caja de ravioles. Una. O sea, una. Ni a mi mamá ni a mi hermano le pude dar de comer. ¿Están ricos? Asti. Astilla. No, yo una vez me hicieron un canje y la moto que me lo estaba trayendo robó el pedido. Y me culparon como que lo estaba robando. Y yo, tipo, lo tuve que pagar, básicamente, porque no me creían. Y un sex shop, pero no lo acepté. Yo sí. No, mentira. De ponerme la pantalla. No, sin la cartera. No, está bien. Parte el cartel. Ahí va. ¿El look que tenés? ¿Lo pagaste o es de canje? No, es todo excepto de mi vestidor. ¿Tenés idea de cuánto sale aproximadamente? Esto podría salir un montón. Mucho. Mucho. De Rabán, la amamos, es la joyita. Net para que se luzca esto. No habla español, bien. Ahora sí. Para él no te quiero pisar el look. Por favor, para. Ahora por eso. Hasta el campamento. Es una capa. Es una capa, saco, es todo lo que está bien. Y sabes que la gente se ríe mucho porque hace mucho frío hoy. Nunca hubiera imaginado que era algo para el frío. Para mí es una expresión de arte. Santi, sos un diseñador y es rara esta pregunta, pero cuando tenés que ir a un evento, ¿te vestís por canje o pagás? No, todo lo que tenga que ver con ropa lo pago yo. Y si no lo pagara yo, que no es el caso. Pero en el peor de los casos, ¿cuál es el problema? Total, una figura pública tiene doble mérito. Labura y encima se lo dan. Y aparte no se lo dan gratis. Hay que poner la jeta en las cámaras y en redes sociales. Así que no es tan sencillo decir, ¡ah, canje! Canje, pero si tenés la jeta. Si deberías estar nominado por algo bueno, ¿qué sería? ¿Por algo bueno? Sí. Muy bueno doblando la sábana de abajo. Así como terna inventada, en jueguitos de celular. Los tengo todos, o sea, me gusta jugar a las consolas y cosas tipo de verdad, pero juegos de teléfono soy muy buena, los amo. ¿Qué onda? Muy cagada en las patas, estoy nerviosísima. Y estoy llena de cruces, chicos, no paso una iglesia. Todas cruces negras, estoy medio rara, pero bueno. ¿Y la nominación? ¿Qué pensás? Estoy nerviosa, ojalá ganar. Si no gano, se pudre todo. Si me tendrías que decir en algo que estés nominada, que haces muy mal, algo que haces muy mal. Cerrar la boca, no me puedo callar un segundo. Estoy todo el día hablando. Nominada por hablar mucho, digamos. Nominada por no callarse un segundo. Mamá lo puede decir muy bien. Bien, y en algo que haces muy bien. Algo que hago muy bien. Arriba, la autotipo por el piso, boluda. No sé. Todo. Cocino bien. Che, ¿alguien pasa en Instagram de esa mujer? ¿Alguien tiene Instagram? Le preguntamos si querés. Ah, pero estamos ternados en la misma terna. Me llega a ganar y me muero. No va a ganar. Ojalá gane ella, se lo merece. Ninguno. ¿Por qué ninguno? ¿No se tienen fe? Estamos muy complicados en nuestra terna. ¿Y puedes contar la importancia de cómo yo tuve que ver en Serendipity? ¿Qué? La historia de que te dije, boludo, tenés que hacer unos accesorios.
¿Real? No, es mentira. No, ah, nada, claro, no tengo nada que ver con su emprendimiento, pero es increíble. Es una, para mí, es una de las emprendedoras argentinas más importantes que tenemos. No estoy hablando de joda, quiero hablar en serio un segundo. Porque como ella es linda y toda la bola, la gente no se da cuenta de la empresaria que hay atrás. Yo la conozco un montón, hoy somos amigos. Y es una bestia, precisamente, no para. Factura un montón, tiene un montón de plata, si son tipo la FIP que la vaya a buscar y eso, no, es que fuera de joda. Y le va así increíble. No, le va así increíble porque labura un montón y está buenísimo, así que estar ternados en lo mismo, emprendiendo, está, es re lindo. Significa que nos fue muy bien, que la rompimos. Siempre hablamos de ganar un discurso políticamente correcto. ¿Cuál sería, y si me lo ensayan acá, el políticamente incorrecto de ustedes? Váyanse todos a la concha de su madre, estos premios son una verga, está merecía ganar el show, obviamente. No es lo que pienso, que los premios están buenos. Es obvio que gana la Brecht por encierra después. Claro, la Brecht toca después, Nachito. Es amigo de Nico. Eso es lo que es incorrecto, no es lo que pienso. Claro. Está bien que ganen ellos. Igual Serendipity también estaría. Tenemos que ir a resolverlo a terapia, igual, ¿no? Sí. Acá. Gracias. ¿Cuál es tu discurso políticamente incorrecto si te subís al escenario? Me chupen todos la pija. Aguante Artemis. Bastante laburé para llegar hasta acá. Que los haters me chupen la. No sé por qué estoy acá. La verdad, muy mal las ternas. Pero bueno, si gané, ya está. Ganamos. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a la. Gracias a Aptra. ¿Sabes qué? Hay veces donde uno. Tiene que agradecer a papá, mamá, a Dios. ¿Qué onda uno, loco? Todo lo que laburó. En serio te digo. Makeup, hair, styling, going, bam, bam, bam. Años. ¿Por qué no te agradeces a vos, boludo? El esfuerzo que hiciste para salir de la cama, tipo, cuando estabas triste. Los amo. ¡Amo, gente! Gracias, mamá, por no abortarme. ¿No? Sería como así, pum, fuerte. Y todos quedan secos. Todos quedan, no. ¿Qué pasa este pibe? Aguanta el Ribotril, empezaría a hablar de psicofármacos sin poder hablar. Sí, tiraría eso. Tomen antidepresivo, Ribotril, droguense. No eso, pero quizás hablaría sin propiedad de lo que sé que no hay que hablar acerca de la salud mental. Este premio se lo quiero dedicar a todos los que estaban nominados conmigo, que no se lo merecen claramente porque yo gané, hijos de puta. ¿Eso estuvo de más? Puede ser. Yo tampoco entiendo nada de redes sociales, es muy difícil de explicar este premio. Realmente no sé bien qué decirte. La gente de las redes está premiando gente de las redes, pero me parece bien, es un ecosistema que funciona. Ahora cuando estamos ahí, ¿cómo sería que te la acomodes la coda? Anita me está pidiendo cosas raras, boludo. Ya venía con la cola acomodada. ¿Ahora te venís a enterar de esto? ¿En mi traje de longaniza? Ahora le vamos a acomodar en vivo la cola a Anita Espósito. ¿Era un sueño que tenías que te acomoden la cola? Sí, por fe. Eso lo tengo yo, eso lo... Lo que me está contando esto, chicos. Gracias, mi amor. Un abrazo. Ahora me das. Posá, dalo todo. Estás re feliz, ¿no? Sí, te lo re mereces, lo que siempre quisiste. Sí, mi amor. Me alegro mucho. Se armó una conversación re linda. Ah, ¿qué es esto? No, sos la nueva conductora de gente. Te re felicito, Cami. La estás rompiendo. Es lo que siempre soñaste. Ay. ¿Expectativas para hoy? Ganar. No caerme, me maté en la entrada, nadie me vio. Yo no, pero yo te vi de lejos y dije, boluda, qué actitud, lo diste todo. Ay, gracias. ¿Me traje una nota en serio? Me traje las ¿Cuánto tiene ese taco? No sé, ni idea. Digamos la verdad, cuando una se va de acá, lo primero que haces es sacarte estos fucking tacos. Comer con furia. Yo le dije a mi marido que si hoy ganó, nos vamos a comer una hamburguesa con papitas directo. Me encanta, qué rico. ¿No? Sí, obvio. ¿Te prendés a decir una palabra en el discurso si ganás? ¿Qué palabra sería? Choripán. ¿Choripán? Sí. Ah, son uno hijo de puta. Bueno, dale, te la tiro. Compromiso asumido. Compromiso asumido. Para vos. ¿Choripán? Sí, choripán. ¿Y si gano qué? Si lo digo, ¿qué? Millones de euros. Dale, choripán. Me voy a acordar porque voy a ganar. ¡Ah! Económica. Sí. Hay que ajustar gastos. ¿Cuál fue la última boludez que compraste y decís, la verdad que no tenía que haber gastado? Que la tendría que haber patinado y que no la tendría que haber patinado así, ¿no? Y la máquina de café tuve más. Pero yo, ¿sabes en qué gasto mucho? Me compro muchas medias. Medias, pero tipo, pensabas que iba a decir algo más caro, ¿no? No sé, esperaba otra cosa. Yo voy tipo a la feria del parque y me compro medias, me compro ropa interior. Siento que la estoy bajando con lo que estoy contando. Esperaban como una respuesta un poco más glamorosa. Pido disculpas. ¿Cuánta ropa interior tenés? No, muchísima. Lo que más tengo es ropa interior. ¿Pero ropa interior o ya otras cosas? No, yo tengo la ropa interior dividida en dos. Me encanta estar hablando de esto con una cámara enfrente, gente escuchándome. Yo tengo la ropa interior dividida en dos. La ropa interior que puede ser vista. De eso suelo tener tipo 7 o 8 de boxers, por ejemplo. Uno para cada día de la semana. Para la acción. Claro, para la acción.
Y otro es ropa interior para rellenar espacios o momentos en mi casa, que no me voy a poner un buen boxer, no lo voy a gastar para estar en mi casa. Me pongo alguno que está medio detonado. Yo tengo una muy buena. Yo me compré algo para el limón, que es como que lo clavas. Es tipo que te hace spray. No funciona, tarado. No funciona. Yo lo que compré y volví hace poco, el Alexa. Me parece inútil, innecesario. Me enojaba porque no me contestaba lo que quería. Quería que sea mi novia, no lo fue. ¿Harías algún proyecto laboral por fuera con mi hijo? Mira lo que hago, O sea, no. Uy, a primicia. Puede que se venga pronto. Bueno, Santi, ¿te animás a meternos adentro del evento? ¿Pero quieren entrar? A colarnos. Por supuesto. ¿A colarse? Que se cuele la cámara de gente. Bueno, pará, ¿y esto es así ahora? Sí. ¿Está permitido? Si nos caen a trompar, nos vamos a las manos todos, Obvio. Ok. Yo salto con ustedes. Chicos de gente, los voy a hacer colar. Ah, entrar pero conmigo. ¿Por qué colar? No, no están. Porque no, me propusieron esto y yo me recontrasumé. Y si pero nos para algún no me seguro, cabe la menor duda de que con vos van a entrar. Pero a mí tampoco. Y si no, nos vamos a la piña. Ya le dije. A la mano, venga, venga conmigo. Ustedes son mis bloggers personales. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? O sea, la idea es entrar. ¿Tenés lugar? ¿Tenés lugar asignado? Pero, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué es eso? Estoy nominada. Por favor. ¿Cómo no voy a tener número de mesa? Vengan. Lo que estamos acá, lo que está sucediendo, yo me voy a hacer el que estoy relatando esto. Lo que sucede acá es que ahora los premios Ídolo, estamos justo. Entramos. Estamos adentro de los premios Ídolo. Yo todavía ni tengo, ni sé dónde me siento, pero sí sé pasar. Así que a toda la gente de gente, sepan que acabamos de entrar, que los hice entrar y ya está, estamos acá. Allá tenés fans. Ahí, mirá. Las amo, gracias. Ustedes no van a entrar. Bueno, nada, estamos adentro, chicos. Cumpliste. Cualquier cosa me avisan, Listo, ya saben. Gracias. Dale. Adiós. Hay un concepto de internet que queremos que nos defina y es servir concha. Y que lo diste todo, que la rompiste, que nada, no hay nada que, o sea, no te pueden decir nada, lo diste todo. Yo soy malísima para esto, boludo. Devoraste, pero bueno, lo mismo. Servir concha, sí, por supuesto, cuando... Ay, qué difícil de explicarla, nunca me lo había pensado, es como que es un término abstracto. Servir concha, y creo que cuando lo das todo, lo que sea que estés haciendo, sobre todo en los outfits, o alguna perfo. ¿Qué tenés vos para ofrecer a una pareja? Preguntas, chicos. De la lista, estudiarla, claro. Y acordarme, ¿cuál es tu cosa favorita? Tu te lo pasamos la próxima, te lo pasamos. Pásamelo, sí. Son muy complicados todos, sobre todo Cami Mayán. Que es muy quilombera Cami Mayán. Pero parece buena. Parece, pero es una sonrisa que pone para la vida, pero es una piba muy quilombera. De hecho, bueno, nada, siempre tenemos... Todos los conflictos que surgieron en Patria y Familia fueron por culpa de Cami Mayán. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le hicieron? Es que hoy hablé sobre mi oferta como novio. Yo puse que oferto, primero que nada, que soy detallista. Segundo, que vivo solo en un departamento. Después que tengo putikit, porque trabajo con marcas de crema y skincare. Así putikit. Que tengo putikit. ¿Por qué putikit? Tengo putikit. Y yo te mimo. Romántico. Ay, sí, ¿qué querés que te diga? Te trato bien. La vara. Soy muy divertida. Muy divertida y me gusta hacer muchos planes juntos. Bueno, gracias. Acabo de cortar, perdón. No. Sí, literal. Ay, no. Pero bueno, sirve para pasar tu Instagram, tu teléfono. Lucas Lessing, interesados a mi Instagram. Vamos ahí a la luz, que es mejor, obvio, sí, amor. Sí, pero yo, porque antes muerta que sencilla. Amiga. Hay polémica, hay celos. Hay celos, hay envidia. Esta mina se cree, pero ¿sabes cuándo vos entraste al medio? Yo ya bailaba en el bailando, boluda. Vos tenés 2 minutos de fama, casi que haces pis con ese pañal nuevo. Por favor. Mi amor, anda que ya te cambio el pañal, nenita. Te voy a preguntar, Ma, ¿qué es lo que más extrañas de que viva con vos? Ni hablar, las charlas, matecitos, a cualquier hora, las siestitas juntas. Cada tanto la hacemos igual. Sí, igual cada tanto la hacemos. ¿Y qué otra cosa? Y un poco tu quilombo, ¿viste? Como esa previa, tus amigos que venían a casa y demás. Yo sé que en el momento te quejabas, pero ahora lo extrañas. Sí. Igual mamá te traía más amigos que vos a mamá, ¿o no? Bombastic side eye. Criminal offensive. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo va? Bueno, recién estuvimos entrevistando a todo el mundo. La verdad, hermoso, la pasé re bien. Frío. Sí, tengo las patas
Dura, pero que te digo, estoy con unos buenos tacos. No estoy acostumbrada. ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Qué? ¿Me están esperando? Pará, entro y salgo y te claro, lavo. Claro. Vamos, ahora te lavo. La ganadora es... ¡Paula Lamarque! Fuerte día a día, lo que lo llevó a hoy ser el ganador del mayor premio de la noche. ¿Cómo andan, locos? ¿Todo bien? Y a los que votaron, y vamos a disfrutar. Gracias, en serio. ¡Fuerte el aplauso! Ya terminando la noche, siendo las, no tengo hora, pero yo creo que tú lo sabes, es la hora de terminar de disfrutar esto, porque lo principal fue que cada una de las sillas que están viendo allá estuvo llena de ídolos. Los ídolos fueron quienes asistieron, los ídolos son ustedes, los que miran esto y los que eligieron. Y claro, sigue el ídolo que hay dentro tuyo. Alcánzalo, disfrútalo. Y no te olvides de rodearte de buena gente. Premios Ídolo 2024. Wow, 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 wow. Estos fueron los Premios Ídolo. Gracias, gente, por estar presente siempre.